Señoras y señores, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Antes de abordar el tema que hoy nos ocupa, no puedo dejar de hacer referencia a uno que sin duda domina hoy en la opinión pública, que tiene que ver con la resolución que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto al caso de la señora Cassés tuviera el día de ayer. En este marco, reafirmo desde aquí, desde este espacio, mi respeto absoluto a las decisiones del Poder Judicial de la Federación. Por ello, quiero ante ustedes decirles que he reiterado la instrucción al Secretario de Gobernación y al Procurador General de la República de que todas y cada una de las acciones de la Policía Federal, del Ministerio Público de la Federación, se realicen con estricto apego a derecho, con un propósito fundamental que de manera particular este caso, hoy que domina en la opinión pública, nos deja ver y debe sensibilizarnos, garantizar la aplicación de la ley y evitar que casos como el que hemos conocido vuelvan a suceder. Porque como país debemos trabajar para que los derechos que consagra nuestra Constitución sean una realidad para todos. Y uno de ellos es el que consagra el artículo 4 de nuestra Carta Magna, el derecho a la alimentación. Cumplir esta obligación del Estado es el propósito de la Cruzada Nacional contra el Hambre que arrancamos esta semana en el estado de Chiapas. La cruzada es la respuesta ética a una condición inaceptable que agravia a millones de mexicanos. Es necesario enfrentar la pobreza y el hambre desde sus causas y no solo atendiendo los efectos que, en buena medida, muchas de las acciones que se han desplegado en últimos años están orientadas justamente solo a atender los efectos y no las causas. Esta Cruzada Nacional contra el Hambre pretende, de manera prioritaria, como ya se señaló, atender o dirigirse a 7.4 millones de mexicanos que enfrentan esta doble condición de estar en pobreza extrema y de padecer carencia alimentaria. Lo haremos a partir de tres premisas fundamentales. Primero, el alineamiento de los programas sociales que se operan desde las distintas dependencias federales. Segunda premisa fundamental, la coordinación estrecha con las autoridades municipales y estatales. Tercero, la apertura de espacios para que la sociedad civil participe directamente en la instrumentación de esta cruzada. Con estos propósitos, ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, a la que hemos denominado SINHAMBRE, como acrónimo justamente de este Sistema Nacional. Son objetivos concretos que orientarán los esfuerzos que estamos todos compartiendo. Son objetivos que convocan a todos. Para generar mejores condiciones de vida para las familias mexicanas, requerimos también de voces fuertes, críticas, pero también de voces constructivas y voluntades propositivas. La invitación está abierta a jóvenes, académicos, a fundaciones como las que ustedes representan y encabezan, a organizaciones civiles, a iglesias, a empresarios y a todo aquel que esté dispuesto a aportar tiempo y recursos para acabar con el hambre en el que viven lamentablemente millones de mexicanos. Este es tiempo de actuar, es tiempo de trabajar y hacer converger el esfuerzo de la sociedad civil. Millones de mexicanos que viven en hambre nos están esperando. Muchas gracias.